Frena de eso, noticias. Sí, buenas tardes. En efecto, estamos culminando la sesión del día de hoy, la sesión número 28 de la negociación de la convención colectiva. Ya llevamos 14 semanas negociando entre la Cámara Panameña de la Construcción y Suntax, a efecto de poder llegar a acuerdo en lo que será la convención colectiva 2018-2021. Hoy hemos negociado dos cláusulas, van alrededor de 109 cláusulas, faltando por negociar 41 cláusulas. Entre eso, lógicamente, por lo menos la de que tratamos hoy sobre megaobras, conceptualizar el tema de megaobras, faltan las cláusulas de salario, faltan las cláusulas de condiciones especiales dentro de la industria de la construcción, altura, profundidad, ese tipo de cláusulas. Hoy discutimos también la cláusula de la póliza colectiva de vida, también una póliza en particular que buscamos por riesgo profesional dentro de la industria. Estuvimos intercambiando básicamente las posiciones frente a lo que nosotros aspiramos que sean las coberturas de la póliza colectiva para, lógicamente, mejora de los beneficios de los trabajadores dentro de la industria de la construcción. Así que lo que podemos informar, mañana 11 llevaremos un Consejo Nacional Sindical donde el sindicato discutirá, de igual forma también la comisión negociadora planteará cuántas cláusulas llevamos, un informe un poco más profundo de cuáles son las cláusulas y demás que hemos llevado hasta hoy en día, hemos llegado a acuerdo y las que actualmente faltan por terminar de discutir. Y lógicamente el procedimiento ya después de allí es ir al Ministerio de Trabajo a presentar el pliego del convenio colectivo 2018-2021 al Ministerio de Trabajo para que siga entonces la vía administrativa que corresponde, pero ya eso sí establece un tiempo, un reloj a correr que establece mismo el Código de Trabajo. Exhortamos a todos los trabajadores a mantenerse dispuestos en la lucha, a estar pendientes, a apoyar su organización, en efecto así organizados como hemos venido mejorando las condiciones de los trabajadores en la industria de la construcción, desde la seguridad, los salarios, las condiciones particulares, las condiciones dentro de las obras, para el beneficio de todos los trabajadores de la industria de la construcción. Frena de eso, noticias.